porque tú obras siempre para nuestro bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muy bien, quisiera en esta mañana que podamos leer en Romanos capítulo, en el capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante, se nos habla que somos más que vencedores, más que vencedores por medio de Cristo. Amén. Amén. Ya hemos visto y hemos mencionado que en Cristo hemos sido conocidos de antemano. O sea, Dios ya nos vio, Dios mismo realmente es el que ha hecho que nosotros podamos despertar a su propósito. Él es el que da el primer paso y el último, amén, porque nosotros estábamos, dice, lejos de Él, estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Así que todo lo ha hecho Dios. Nosotros debemos aceptar su propósito, su plan, y también aquellas bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado de haber sido escogidos, llamados, predestinados, y también allí desde ya la obra del Espíritu Santo que nos ha tocado en el corazón en el nombre de Jesús por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Alguien habló a nuestros corazones la palabra de verdad. Alguien nos predicó el Evangelio de la gracia, del bien, del favor, del perdón, de la limpieza, y dijimos: Señor, esto es para mí. Mi corazón necesita de alguien que pueda lavar, que pueda lavarlo, purificarlo, que pueda darnos un nuevo corazón, porque el corazón que teníamos estaba ennegrecido, estaba afectado por el pecado, por el mal. Pero allí alguien nos predicó. Así que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, llegó a nuestros corazones. Y qué precioso es saber que también Dios ha hecho una obra tan grande de perdón, de justificación a través de Cristo. Y un día también dice la Escritura que seremos exaltados juntamente con Cristo. Vamos a leer desde el versículo 28 en adelante, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Aquí podemos ver la realidad que pudieron experimentar todos aquellos que creyeron en Cristo a lo largo de toda la historia. Cómo ellos pudieron servir a Dios en medio de persecuciones, espadas, cárceles, hambre, escasez, necesidades en sus propias vidas, pero nada pudo separarlos del amor de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque habían experimentado la gran misericordia del Señor, sabiendo que Dios los había predestinado, que los había justificado, que los había llamado. Esto hizo que nada pudiera separarlos del amor de Dios. Y nosotros también. El Señor ya nos ha llamado, ya nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sus hijos, para que fuésemos su familia, su pueblo, su iglesia, los que puedan allí representarle a Cristo en este tiempo. Amén. Amén. Así que los discípulos pudieron vencer, dice el apóstol Pablo, no habla como algo imaginario en su vida o algo irreal. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Él pudo experimentar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Pero sin embargo, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Qué bueno es que cada uno de nosotros también podamos considerar que ahora somos los que obedecemos al Señor, somos los que hemos creído en Jesús, somos los que estamos dispuestos a ser fieles a Dios en los tiempos difíciles, los tiempos buenos. Amén. En todo tiempo, en el nombre de Jesús, en los tiempos de salud, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, tiene que formarse en nosotros esa mentalidad y ese principio de que Dios ha sido tan bueno y que ha hecho una obra tan grande en la cruz del Calvario por todos nosotros, que nos debe llevar a mantenernos siempre con los ojos en Jesús. Amén. Pero dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Amén? ¿Quién condenará? Dice, Cristo es el que murió. Y sabemos que Jesús murió primeramente
en un momento muy especial de la humanidad, en circunstancias especiales, porque dice, fue juzgado, fue condenado, fue llevado a un lugar, pero no fue una muerte más. Hubieron muchas cosas que pasaron en ese momento, que las personas pudieron darse cuenta que era el Santo Hijo de Dios quien estaba allí. Aún los incrédulos, los soldados, pudieron decir, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Hubo terremotos, hubo tiniebla, oscuridad. El velo del templo se rasgó. No fue una muerte más. Cuando aquí el apóstol dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Él murió por toda la humanidad, para que todos puedan ser salvos. Era el Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos que Él nos ha dejado muchos hechos en los cuales nosotros debemos alentar nuestra fe en el nombre de Jesús. Dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Por lo cual, Cristo murió por nuestros pecados. Así lo dice la palabra de Dios. Y dice, el Dios mismo lo envió. Y esto es lo que más a veces nos cuesta entender o creer, que un padre pueda desatar toda su ira sobre su hijo. ¿Ha visto un padre que ame a su hijo y que vuelque la copa de ira que otros le provocaron sobre su propio hijo? No hay padre que ame a su hijo y que quiera lastimarlo. Pero dice la Escritura, más aún el que también resucitó, dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, Dios el Padre no consideró, no escatimó, era su propio hijo, su único hijo, como nos habla la Escritura. No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. De esto nos habla Isaías 53. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, ¿no? Dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Pero dice, más Jehová, el Padre, más Jehová cargó en él. ¿Quién cargó el pecado? El Padre. Dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos. Amén. Así que Cristo murió, lo hizo en una forma muy particular para que toda la humanidad crea que Él es el que justifica. Amén. Que Él es el que perdona y de tal manera nos amó Dios porque no escatimó su Hijo. Pero vemos a la vez que Jesús mismo allí murió. No lo hizo. Dice, si voy a morir, lo quiero hacer a mi manera. A veces nosotros decimos, yo quiero servir a Dios, pero quiero hacerlo a mi manera. Con mi pensamiento, con mi principio. ¿No? Pero no vemos que Jesús haya hecho esto. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre.
Nosotros no hemos sido llamados para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. Tenemos que obedecerle a Él, tenemos que serle fiel a Él, tenemos que mirarle a Él, tenemos que sufrir como Él sufrió. Y tenemos que llegar hasta el final. Pero Jesús dice, ¿qué dijo en la oración allí en el huerto de Getsemaní? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino según tu voluntad. La oración menos orada, la oración menos considerada por los cristianos. Señor, haz tu voluntad. Nosotros, Señor, dame, llévame para acá, haceme esto que a mí me agrada. Señor, esto es lo que yo quiero. Señor, pero no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. A la mañana, Señor, haz tu voluntad en este día. Pero a veces decimos, no nos arruines nuestros planes, Señor. Mirá que yo ya, haz tu voluntad, yo hago esto, hago lo otro, y tengo hasta las 11 de la noche el plan. Pero Señor, haz tu voluntad. Imagínense, haz tu voluntad, Señor. Frente a un hecho que nos pasa, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Amén. Amén. Así que Jesús murió según la voluntad de Dios. Qué bueno es que nosotros también podamos hacerlo. Según la palabra del Señor, dice que así lo hizo. Amén. Se entregó por todos nosotros. Vamos a ver en Zacarías capítulo 13, versículo, capítulo 13, versículo 7. Zacarías, entonces Cristo murió por nosotros. Él lo hizo en obediencia al Padre. Lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Jesús, Dios mismo allí puso sobre los hombros de Jesús el pecado de toda la humanidad y también los nuestros. Por eso debemos estar ahora dispuestos, como lo hicieron los discípulos, a sufrir persecución, hambre, por causa del reino de Dios. Somos muertos todos los días, dice, somos contados como ovejas por causa del reino de Dios. Quiera el Señor que nuestros corazones puedan afirmarse y podamos decir, yo quiero estar entre aquellos que son contados como ovejas. Amén. En el nombre de Jesús. Dice el libro de Zacarías, capítulo 13, en el versículo 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, vemos realmente aquí la palabra del Señor, que el Padre estaba allí en control. Estaba en control de la muerte de su propio hijo. Y dice la palabra, levántate espada contra el pastor. Si Dios mismo, nuestro Padre, nos habla que Él derramó la copa, el cáliz de ira
sobre su Hijo. Es más, dice la palabra que Él apartó, Dios apartó la mirada de Jesús. Y Él pudo exclamar: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esto realmente nos hace temblar, porque Dios el Padre apartó la mirada de su Hijo. ¿Pero estaba en control? Sí, estaba en control. ¿Cuántas veces quizás vemos que es como que Dios no lo está mirando? Como que Dios perdió el control con nuestra vida. Pero no, Él sigue teniendo el control. ¿Amén? Él sigue mirando nuestras vidas. Él sigue observando nuestro corazón y nuestro pensamiento. Sigue observando la motivación. Sigue mirando qué es lo que nos motiva. Él está siempre con sus ojos sobre sus hijos. Pero vemos realmente que Dios el Padre estaba allí en control, dándole esa copa de ira, la copa amarga, el tiempo difícil que Jesús, por eso dice la palabra, Cristo murió y lo hizo en una forma tan particular. Allí entregó su vida. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Nos dice. Hechos capítulo 2, versículo 23. Cuando los discípulos pudieron entender que Jesús había hecho una obra tan grande de misericordia en la cruz, ellos ya no dudaron del Señor. Ya no estaban dispuestos a retroceder. Ya no estaban dispuestos a apartarse del sufrimiento. Todo lo contrario. Ellos estaban dando en alta voz, decían que eran hijos de Dios, que eran creyentes de Jesús. Y aun cuando las autoridades le decían, no hablen más en nombre de Cristo, ellos decían, es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. Porque ellos habían entendido, primero no entendían y huyeron. Pero cuando entendieron la obra de Cristo, dijeron, no, nosotros vivimos para Él, morimos para Él, predicamos para Él. Amén. En esta mañana que nosotros también podamos entender que el Hijo de Dios murió por nosotros. Y esto anime, no solamente murió, sino que nos justificó, nos salvó. Y un día estaremos con Él para siempre. Que nos dé valor para seguir proclamando la palabra de Dios en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole. Bueno, vemos realmente allí que estaba Dios en control, ¿sí? Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Los judíos eran culpables de la muerte de Jesús? Sí, eran culpables. Porque no deja el apóstol Pablo de decir, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Los judíos eran culpables de la muerte de Jesús. Pero dice, la muerte de Cristo, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios. Dios el Padre conocía, Él había determinado, dice, enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan, entonces el Padre estaba allí poniendo sobre su Hijo el pecado, dando esa copa difícil que era la muerte, la crucifixión, la vergüenza, el ser vituperado, golpeado, lacerado, castigado, colgado en una cruz, clavado en una cruz, sus manos, sus pies, la vergüenza, todos meneaban la cabeza, otros salvó, pero a Él no se puede salvar. El creador de la fuente de las aguas tenía sed, no había para Él agua. Amén. Pero Dios estaba, el Padre estaba en control. Cuando entendieron esto los discípulos, no había nada que pudiera detenerlo. Amén. Amén. Y quiera que, que al compartir la cena, el pan y la copa, nosotros también podamos recibir ese corazón que esté en el Señor, dispuesto, no solamente dicen a beber la copa de gracia, de bien, de bendición, de misericordia, de favor, de perdón, sino la copa difícil. Amén. Por ser hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Dice en San Juan, capítulo 3, desde el 14 en adelante: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces, vemos que todos estábamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos, todos los hombres, toda la humanidad estaba destinada a la condenación eterna. Pero sin embargo, vemos allí que Dios nos amó, dice, nos amó de una manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿No? Somos, Dios ama a la humanidad y lo hizo no como nosotros, que tenemos un amor siempre condicional. Yo te amo, pero si me haces lo que yo quiero. ¿No? Ese es el amor humano. Y donde ya no me hagas lo que a mí me parece, se terminó. ¿No? Pero el amor de Dios es el amor incondicional, que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Amén? Así que, qué bueno es que en esta mañana nosotros podamos entender que estamos frente a un Dios que no solamente entregó su Hijo, Cristo murió, pero murió por todos. Que podamos alentar nuestros corazones para que la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, que fue hecha para que toda la humanidad sea rescatada y no vaya a la condenación eterna, esa sangre preciosa pueda diariamente limpiar nuestras vidas y también pueda llevarnos a proclamar
la muerte de Cristo, que Él lo hizo, murió según la voluntad de Dios, lo hizo en forma muy particular, ¿no? Allí sufriendo, padeciendo, Dios manifestó su poder cuando el Hijo de Dios murió. La tierra tembló, hubo grande tiniebla sobre la tierra. El velo del templo se rasgó todo. Ya toda la humanidad puede acercarse a Dios. Toda la humanidad. Por eso dice, el que cree es como una llave maestra para entrar al cielo. El que cree, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y que murió, dice, será santo. Amén. Amén. Pero el que no cree, dice, no importa los años que viva, ya es condenado. Dice, ya fue condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura que Cristo murió por todos nosotros. Por lo cual, vemos realmente que Jesús lo hizo de una manera entregada a la voluntad del Padre, y no lo hizo de corazón, no lo hizo, bueno, si no me queda otra, ¿no? Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre Celestial, por lo cual lo hizo voluntariamente en el nombre de Jesús. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, Cristo murió, lo hizo por todos nosotros y por toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Qué gloriosa proclamación! El Evangelio de Dios está abierto para que toda la humanidad pueda recibir la salvación, el perdón de sus pecados, la redención de su alma, de todo su ser, la vida eterna, el poder ser librados de la ira venidera, del castigo eterno, del fuego eterno que Dios ha preparado para todos aquellos que no creen en la obra de su Hijo Jesucristo. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, desde el versículo 11, nos hablan, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la sumisión, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario
que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo, si aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Amén. Entonces, Él volverá por los que esperan. Amén. Quiera en esta mañana que nosotros podamos estar aguardando esa salvación eterna y también aguardando el mantenernos fieles al Señor. Amén. En el nombre de Jesús, por lo cual damos gracias, porque